Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 20 de noviembre de 2022. Tema: alma y cuerpo. Texto de oro: Salmos. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Lectura alternada: Salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lección sermón, leeré de la Biblia. Salmos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primera a los Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero de Reyes. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Lamentaciones. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Jeremías. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré, y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la Ciencia Cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Sabiendo que el alma y sus atributos se manifestaban eternamente por medio del hombre, el Maestro sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos,
oído a los sordos, pies a los cojos, revelando así la acción científica de la mente divina sobre mentes y cuerpos humanos y dando una mejor comprensión del alma y la salvación. La ciencia cristiana explica que toda causa y todo efecto son mentales, no físicos. Levanta del alma y del cuerpo el velo de misterio. Muestra la relación científica del hombre con Dios. Desenreda las ambigüedades entrelazadas de la existencia y libera al pensamiento aprisionado. En la ciencia divina, el universo, incluso el hombre, es espiritual, armonioso y eterno. Pregunta: ¿qué son el cuerpo y el alma? Respuesta: la identidad es el reflejo del espíritu, el reflejo en formas múltiples y variadas del principio viviente, el amor. El alma es la sustancia, vida e inteligencia del hombre que está individualizada, pero no en la materia. El alma jamás puede reflejar nada que sea inferior al espíritu. La ciencia cristiana, bien comprendida, conduce a la armonía eterna. Revela al único Dios vivo y verdadero y al hombre creado a su semejanza. Mientras que la creencia opuesta de que el hombre procede de la materia y tiene comienzo y fin, de que es a la vez alma y cuerpo, bueno y malo, espiritual y material, resulta en discordia y mortalidad, en el error que tiene que ser destruido por la verdad. Al contemplar la salida del sol, comprobamos que creer que la tierra está en movimiento y el sol inmóvil contradice la evidencia ante los sentidos. Así como la astronomía invierte la percepción humana del movimiento del sistema solar, así la ciencia cristiana invierte la aparente relación entre el alma y el cuerpo y subordina el cuerpo a la mente. Lo mismo pasa con el hombre, que no es sino el servidor humilde de la mente que da reposo. Aunque al sentido finito parezca no ser así. Pero jamás comprenderemos eso mientras admitamos que el alma está en el cuerpo o la mente en la materia y que el hombre está incluido en la no inteligencia. El alma o espíritu es Dios, inmutable y eterna, y el hombre coexiste con el alma, Dios, y la refleja porque el hombre es imagen de Dios. Pablo dijo: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tarde o temprano aprenderemos que las cadenas de la capacidad finita del hombre las forja la ilusión de que él vive en el cuerpo en lugar de en el alma, en la materia en lugar de en el espíritu. Nuestras teorías cometen el mismo error respecto al alma y el cuerpo que el cometido por Ptolomeo respecto al sistema solar. Insisten en que el alma está en el cuerpo y que la mente, por tanto, está subordinada a la materia. La ciencia astronómica ha destruido la falsa teoría respecto a las relaciones de los cuerpos celestes, y la ciencia cristiana destruirá el error mayor en cuanto a nuestros cuerpos terrestres. Entonces aparecerán la idea y el principio verdaderos del hombre.
el desacierto ptolemaico no pudo afectar la armonía del ser como lo hace el error respecto al alma y el cuerpo, el cual invierte el orden de la ciencia y asigna a la materia el poder y la prerrogativa del espíritu, de modo que el hombre se convierte en la criatura absolutamente más débil e inarmónica del universo. La creencia inculcada por la enseñanza de que el alma está en el cuerpo hace que los mortales consideren la muerte como un amigo, como un medio para pasar de la mortalidad hacia la inmortalidad y la felicidad. La Biblia califica a la muerte de enemigo, y Jesús venció a la muerte y a la sepultura en vez de rendirse a ellas. Él era el camino. Para él, por lo tanto, la muerte no era el umbral que tenía que cruzar para entrar a la gloria viviente. Debido a las falsas nociones de que el alma mora en los sentidos y de que la mente mora en la materia, la creencia se desvía hacia una noción de pérdida o ausencias temporarias del alma, la verdad espiritual. Ese estado del error es el sueño mortal de que la vida y la sustancia existen en la materia y está directamente opuesto a la realidad inmortal del ser. Mientras creamos que el alma puede pecar o que el alma inmortal está en el cuerpo mortal, no podremos comprender jamás la ciencia del ser. Cuando la humanidad comprenda esta ciencia, será la ley de la vida para el hombre, es decir, la ley superior del alma que prevalece sobre el sentido material mediante la armonía y la inmortalidad. Bien comprendido, en lugar de poseer un cuerpo material y sensible, el hombre tiene un cuerpo insensible, y Dios, el alma del hombre y de toda la existencia, siendo perpetuo en su propia individualidad, armonía e inmortalidad, imparte y perpetúa esas cualidades en el hombre por medio de la mente, no de la materia. La única excusa para abrigar opiniones humanas y rechazar la ciencia del ser es nuestra mortal ignorancia en cuanto al espíritu, ignorancia que cede solo a la comprensión de la ciencia divina, la comprensión por la cual entramos en el reino de la verdad en la tierra y aprendemos que el espíritu es infinito y supremo. El espíritu y la materia no se mezclan más de lo que se mezclan la luz y las tinieblas. Cuando aparece uno, desaparece el otro. La ciencia revela que el espíritu o alma no está en el cuerpo y que Dios no está en el hombre, sino que es reflejado por el hombre. Lo mayor no puede estar en lo menor. La creencia que lo mayor pueda estar en lo menor es un error que hace mal. Un punto primordial de la ciencia del alma es que el principio no está en su idea. El espíritu, el alma, no está encerrado en el hombre y jamás está en la materia. Dios y el alma son uno, y ese uno jamás está encerrado en una mente limitada o en un cuerpo limitado. El espíritu es eterno, divino. Solo perdiendo el concepto falso acerca del alma,
podemos lograr la revelación eterna de la vida como inmortalidad sacada a luz. El hombre es la expresión del alma. Los deberes diarios, por Mary Baker Eddy. Será deber de cada miembro de la Iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí, y quita de mí todo pecado, y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos, ni despiertos.